Ifigenia significa mujer de raza fuerte en la mitología griega. Era hija del rey Agamenón y de la reina Clitemnestra. Fue pedida en sacrificio a Agamenón para continuar su navegación a Troya. La diosa Artemisa castigó a Agamenón tras haber matado un ciervo en una arboleda sagrada y alardear de ser el mejor cazador. En su viaje a Troya para participar en la guerra, los barcos de Agamenón quedaron de repente inmóviles al detener Artemisa el viento. Un adivino llamado Calsas reveló un oráculo, según Juan, la única forma de apaciguar a Artemisa era sacrificar a Ifigenia. En las fuentes literarias que relatan este mito, Esquila y Lucrecio indican que Ifigenia fue efectivamente sacrificada, aunque la tradición mayoritaria afirma que Artemisa lo sustituyó en el último momento por una cierva y la transportó a Taurica, en Crimea, donde la convirtió en sacerdotisa con la misión de sacrificar a los extranjeros como ofrendas a la diosa. Según Eurípides, Ifigenia aparece en la historia de su hermano Orestes. Apolo ordenó a Orestes que fuese a Taurica, tomase la estatua de Artemisa que había caído desde el cielo y la llevase a Atenas. Orestes marchó a Taurica y fue encarcelado por los habitantes de la región, los tauros, que tenían la costumbre de sacrificar a todos los extranjeros a Artemisa. La diosa de Artemisa, encargada de realizar el sacrificio de Orestes, era su hermana Ifigenia. Se reconocieron y escaparon juntos llevando con ellos la imagen de Artemisa. Tras su retorno a Grecia, Orestes tomó posesión de Micenas, el reino de su padre. Ifigenia depositó la imagen en el templo de Artemisa en Brogrón, Ática, donde permaneció de sacerdotisa de Artemisa Mauronia. Cuando Ifigenia duerme en una arboleda junto al mar, un noble pero ordinario e inculto joven chipriota, Cimón, viendo la belleza de Ifigenia, se enamoró de ella. Por el amor se convirtió en un culto y fino cortesano. La historia pretende demostrar el poder del amor.